todas las actividades, las globeadas que se han realizado acá en esta explanada del Capañaj, no han sido oficiales. El 27 invito cordialmente a toda la ciudadanía cajamarquina y especialmente a las que les gusta la alegría, que vengan y disfruten del carnaval sanamente, ¿no? El 27 de enero se inicia la globeada oficial, en la cual pues tendremos ya un estrado oficial, tendremos artistas que van a participar de diferentes canciones que ellos van a tocar, y por supuesto también va a haber pues serenazgo, la policía, la fiscalía, y todo ya va a ser oficial, inclusive los bomberos también estarán presentes en esta gran actividad. Señor Casas, hubo una última reunión con los presidentes de los barrios. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Bueno, quiero manifestar que en esta reunión asistieron dos o tres presidentes nada más, ya que por motivos de lluvia no se pudo realizar lo que estaba planteado en primer lugar, realizar acá el recorrido hacia el Coliseo. Como ustedes saben, llovió y bueno, para aprovechar el tiempo es que el señor alcalde nos invitó a su despacho y ahí enseñarnos el video que se había preparado para mostrarle a los presidentes de los diferentes comités, tanto de barrios, caseríos y centros poblados, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Ya se determinó oficialmente el recorrido o sigue en evaluación? No, todavía nosotros estamos preparando un video en 3D para que puedan los que no han asistido a esa reunión puedan verlo detenidamente y ver cuáles son las facilidades y las facultades con que cuenta el Coliseo Gran Capañaj. ¿Usted está de acuerdo de que pase este recorrido por el Coliseo? Bueno, yo puedo estar de acuerdo, pero también es importante que los representantes de los barrios, caseríos y centros poblados también tengamos un acuerdo común. No es imposición de Jorge Casas ni del Comité Central, hay que estar de acuerdo, pero viendo todas las facilidades y las comodidades que va a representar, y por qué no decirlo también, la economía que va a representar, porque eso tiene que ser pagado, ¿no? Que va a repercutir una parte para aumentar los premios, otra parte para darles a los barrios y caseríos y centros poblados para que mejoren sus disfraces, y otra parte por supuesto son gastos que tiene que ocasionar previamente el Coliseo, ¿no? Como son agua, luz, porque ahí hay de todo, hay agua, servicios higiénicos, lugares para comidas, para expendio de comidas, y por supuesto también si quieren disfrutar, bailar, lo pueden hacer alrededor, ¿no? El Coliseo para mí representa una gran alternativa si queremos que nuestro carnaval en verdad sea un carnaval turístico. El día miércoles se estará juramentando a los nuevos miembros que faltan para juramentar ya, tener completo ya el Comité Central. ¿Quién va a hacer la juramentación? Nos han citado todavía la hora, no sabemos, está entre 9 a 10 y media, 11, ¿no? No tengo la hora exacta, porque usted sabe, el señor alcalde también tiene otras actividades previas y no hemos coordinado todavía la hora exacta. ¿Qué otros alcances tenemos que informar a la población frente a las actividades del carnaval? Bueno, como ustedes también habrán visto el día de ayer, en la noche se ha corrido un poco a los carnavaleros nocturnos, digámoslos así, frente al estadio municipal, donde tienen servicios higiénicos, donde el comercio está ordenado, y sobre todo defendiendo lo que es nuestra iglesia, la Recoleta y los monumentos históricos que tiene la Recoleta, ¿no?